El asesinato de un miembro de la alta sociedad de Atlanta. Fue increíble que alguien hiciera algo semejante. Solo por dinero. Un ambicioso millonario. Creo que por fin hay una oportunidad de que salga a la luz la verdad. Palm Beach, el pináculo de la alta sociedad americana y una de las ciudades más glamurosas del mundo. ¿Hasta dónde sería alguien capaz de llegar para formar parte de la lista de invitados perfecta, para ser convidado a los lugares adecuados? Lo van a ver esta noche en Poder, Privilegio y Justicia. Matrimonio de inconveniencia. Viernes 16 de enero de 1987, 8:15 de la mañana. Una puerta de Slayton Drive, en el exclusivo barrio de Bucket, estaba abierta. Dentro, una mujer yacía muerta con una caja de flores a su lado. Se llamaba Lita Sullivan. El eco del asesinato de Lita Sullivan llegaría a todas las mansiones de Palm Beach desde Buckhead. Allí era donde Lita había vivido con su marido, un acaudalado oportunista llamado Jim Sullivan. La ambición de Jim y su inestable matrimonio pasaron a ser el punto focal del misterio que rodeó su muerte. Lita y Jim Sullivan se casaron en una ceremonia íntima en diciembre de 1976. Formaban una impactante pareja. Para Jim, la boda fue un mojón en un viaje que había comenzado 29 años antes en las peligrosas calles del famoso South Side de Boston. Jim había nacido con poco dinero, pero con mucha picardía y, sobre todo, encanto, una cualidad de la que haría buen uso. Jim Sullivan era capaz de meterse en el bolsillo a cualquiera. Poseía un falso acento de pijo de Boston y era muy solícito. Podía ser increíblemente encantador con la gente. También era ambicioso y despiadado. Creo que es uno de esos individuos que poseen un ego desenfrenado y en realidad no le importaba cómo afectaban sus actos a otras personas. Es un individuo muy presuntuoso. Supongo que un calificativo mejor sería arrogante. Es un individuo con una actitud arrogante. Jim Sullivan no pensaba quedarse eternamente en la zona sur de Boston. Su oportunidad de salir de allí llegó en 1973, de la mano de un pariente de Macon, Georgia. Su tío, Frank Binar, que poseía un negocio de distribución de licores en Macon, Georgia, le invitó a viajar al sur para que le ayudara a llevar el negocio. Frank no tenía hijos, era mayor, y Sullivan le visitó. El tío Frank quería contar con alguien que a la larga se hiciera cargo del negocio y que le cuidara en su vejez. Jim accedió a trasladarse al sur, pero solo con la condición de que el tío Frank, a su muerte, le cediera a él la empresa. Pero tras llevar solo un año en ese trabajo, las relaciones entre Jim y el tío Frank se volvieron tensas. Jim Sullivan insistía en que en el caso de que Frank Binar muriera, todo el negocio tenía que pasar a su propiedad. Y cosas de la vida, o cosas de la muerte, Jim Sullivan iba a ser despedido justo antes del aniversario de su primer año. Frank Binar murió oportunamente aquella semana. El momento de la muerte de su tío no pudo haber sido mejor para Jim Sullivan. El piojoso niño de South Boston era ya dueño de un negocio de 5 millones de dólares, pero Jim estaba aún sin pulir del todo, y ahí fue donde intervino Lita. Lita McClinton se había educado en el seno de la sociedad afroamericana de clase alta de Atlanta. Ese era un mundo de familias acomodadas, eventos de gala y clubes exclusivos. Carmen Barnes era una amiga de la infancia de Lita McClinton. Había una organización juvenil negra llamada el Club Jack y Jill. Ellos eran miembros de ese club, igual que muchos hijos de familias negras de clase alta en aquella época. Íbamos a ciertos actos, íbamos a cotillones, nos hicimos debutantes, un poco en paralelo a lo que es una sociedad blanca. En el Club Jack y Jill, Lita aprendió muy pronto sobre la importancia de los modales y la elegancia. Le gustaba maquillarse. Le gustaba la ropa. Le gustaba estar guapa, porque yo siempre les decía a mis hijas que eso requería tiempo y que para estar guapas había que sufrir un poco. Definitivamente a Lita le gustaban las cosas buenas de la vida y su familia la había acostumbrado a ellas.
Tenía la personalidad extrovertida de alguien que jamás se había encontrado con un extraño. Jim Sullivan conoció a Lita en 1976 en una boutique exclusiva de Atlanta. Jim cortejó a la postdebutante de 22 años con todo su encanto y con el dinero recién adquirido a su disposición. A ella, Jim le pareció encantador, muy detallista, una persona muy afable. Creo que poseía esa capacidad de ser encantador, de tejer telarañas, mentiras, de aquí a la eternidad. Lita tenía algo que Jim necesitaba desesperadamente: sentido de la elegancia. Cuando yo le conocí, Jim tenía dos pares de pantalones de poliéster, unos verdes y otros rojos. Con la ayuda de Lita, la imagen de Jim se transformó totalmente. Cambió su corte de pelo, se puso lentes de contacto y empezó a llevar trajes caros. Tras un año de noviazgo, la pareja se casó. Ella creyó que había conocido a un hombre un poco mayor que ella y seguro de sí mismo, y que le ofrecía las cosas que le gustaban. Por un lado el glamour, por otro lado los viajes. Después de la boda, Lita se mudó a Macon con Jim. Pero Jim ya tenía la mirada puesta en Palm Beach. Jim siempre se creyó más inteligente que el resto de las personas. Creía que su lugar estaba entre la clase alta. Siempre se consideró de clase alta. Se había enamorado de Palm Beach tras haber estado allí unas cuantas veces. A finales de 1982 ya estaba buscando una casa allí. En Ocean Boulevard encontró justo lo que andaba buscando. Una casa llamada la Casa Helera. Estaba a escasas manzanas de la casa de Donald Trump, Mar-a-Lago. Adquirir Casa Helera fue para Jim Sullivan una jugada genial. Era también un símbolo de las aspiraciones de nuevo rico de Sullivan. Pero lo que Sullivan no sabía era que en Palm Beach, nuevo es una palabrota. En el invierno de 1983, Jim Sullivan vendió por 5 millones de dólares el negocio de distribución de licores que había heredado de su tío. Él y su esposa Lita se trasladaron a una mansión clásica frente al océano en Palm Beach, llamada Casa Helera. Hace más de un siglo que la clase alta americana se siente atraída por Palm Beach. Desde la llegada de los Vanderbilt, la ciudad ha hecho de satisfacer las necesidades de la élite acaudalada su principal objetivo. Para Jim Sullivan aquello era, a nivel social, todo lo lejos que se podía estar del sur de Boston. Cuando se mudó a la Casa Helera creyó que había triunfado. Siempre lo llamaban lugar de recreo. Supongo que con lugar de recreo se referían a que el clima es fabuloso aquí. Hay playas, hay palmeras y hay ricos y famosos. Eso más o menos define a Palm Beach. John Surebeck posee y regenta una de las galerías de arte más exclusivas de Palm Beach. Creo que supera a lo mejor de lo mejor. Cuando paseas por la calle, si quieres cruzar al otro lado, los coches se paran para dejarte pasar. Es el espíritu gentil vivo y en plena forma. No sé, yo me considero muy afortunado de formar parte de los que viven aquí. En restaurantes como Dempsey's, la gran afluencia no se produce el sábado por la noche, sino el jueves. La del jueves es la gran noche, es la noche en que libra el servicio y a los residentes no les apetece prepararse sus comidas. Por eso vienen aquí. Los jueves viene mucha gente. En Palm Beach, los fines de semana están reservados para las fiestas en el club. En ninguna ciudad de los Estados Unidos se celebran tantas fiestas como en Palm Beach. Y ninguna ciudad en los Estados Unidos posee tantos clubes privados. Hay muchas. En la ciudad hay clubes para ir a cenar. Está el Club Colette, está el Palm Beach Country Club, que es similar al Everglades Club, en el extremo norte de la isla. Hay gente que viene aquí porque en esta ciudad hay mucha vida social. Hay fiestas de etiqueta todas las noches y muchas veces dos o tres. El objetivo de Bill Sullivan era formar parte de esta alta sociedad tan exclusiva. Él creía que reformando los 15.000 metros cuadrados de la enorme Casa Helera le granjearía el acceso a la lista más selecta de Palm Beach.
No te perjudica ser una persona atractiva, joven y enérgica que vive en una mansión de 3 o 4 millones de dólares junto al océano. Desde luego, eso realza tu reputación y diría que era uno de los ingredientes que le iba a ayudar a moverse en esos círculos. Para el aspirante social de Palm Beach, hay solo dos clubes que importan: el Everglades y el Bath and Tennis. A pesar de su casa y sus millones, Jim no era invitado a ninguno de esos clubes exclusivos. Iban a las fiestas del polo y cosas parecidas, pero él no era aceptado. Y le veía en restaurantes y le veía en fiestas. Esos son los lugares de reunión. No creo que fuera miembro de ninguno de los clubes de la ciudad. Yo no le vi allí. El problema era Lita. Jim descubre que ser un hombre blanco casado con una mujer negra no encaja en la escena social de Palm Beach. Recuerdo que Lita me contaba que cuando abría la puerta, la gente le decía: ¿está la señora de la casa? Nunca se les ocurría que ella podía ser la dueña de la casa y tenía que decirles: yo soy la señora de la casa. Pero vivir en Palm Beach era bastante duro para ella. Una vez le pregunté a Jim Sullivan por qué creyó que iba a salir airoso trayendo a una mujer afroamericana en los años 80 a una sociedad de clase alta de Palm Beach. Sullivan me dijo: orgullo desmesurado, sabía que podía salir airoso de todo. Jim era demasiado ingenuo para entender que en la sociedad de Palm Beach uno no puede ser aceptado de la noche a la mañana. Magnates con mucho más dinero que Jim habían fracasado. Pero tal como él lo veía, el problema era únicamente Lita. Jim, a causa de su personalidad, a causa de lo que es, llegado aquel momento decidió que su esposa no valía la pena. La escena social era mucho más importante. En la temporada social de 1984, a Jim se le veía salir por la ciudad solo. Era evidente que aceptaba invitaciones a fiestas en mansiones vecinas, recogidas de fondos a $1,000 el cubierto y galas benéficas. También aceptaba otra clase de invitaciones. Ella empezó a encontrar largos cabellos rubios. Y su pelo no era rubio. En el lavabo, en la cama y en distintos lugares. Pero no eran solo las aventuras. Jim era también bastante cruel con Lita en otros aspectos. Creo que a veces Jim Sullivan llegaba incluso a decir a la gente que Lita trabajaba para él. Empezó a excluir a Lita de su vida. Sentía que deseaba convertirse en uno de los protagonistas importantes de Palm Beach. Le era infiel. Y la obligaba a ceñirse a un presupuesto tan increíblemente ajustado que ella tenía que pedirle dinero para ir a la peluquería. Era una vida a la que ella no estaba acostumbrada y se esforzó mucho para intentar que ese matrimonio funcionara. A pesar del comportamiento de Jim, Lita no estaba dispuesta a renunciar a su matrimonio, pero antes de prometerle cambiar de actitud, insistió en que Lita firmase un acuerdo postmatrimonial. Desesperada por salvar su matrimonio, ella lo firmó. Estoy seguro de que él sabía que el matrimonio se iba a acabar y la obligó a firmar un acuerdo según el cual recibiría solo $2,500 al mes. Y ella firmó. Tras firmar el acuerdo, Lita llevó a Jim a un consejero matrimonial donde Jim juró acabar con sus flirteos. Llegó hasta a sellar la promesa por medio de un anillo con un diamante de $28,000. Quizá el diamante fuera para siempre, pero la promesa de Jim no duró ni un mes. Lita estaba en su casa y encontró una pieza de ropa interior que no era suya. Y decidió que aquella era la gota que había colmado el vaso. Hizo las maletas y regresó a Atlanta. Lita estaba por fin dispuesta a librarse de Jim Sullivan. En agosto de 1985, tras haber firmado el contrato de compra de una casa de $400,000 en Bucket, Lita presentó la demanda de divorcio. En otoño de 1985, Lita Sullivan había regresado a Bucket. De nuevo con su familia y amigos, intentaba llevar una vida normal a la espera del resultado de su divorcio de Jim Sullivan.
Divorciarse de Jim Sullivan era una cosa, obtener parte de sus bienes era otra. Para salvar su matrimonio, Lita había firmado un acuerdo postmatrimonial, pero en el divorcio, ella reclamaba la mitad de las propiedades, incluida Casa Eleda. Si la demanda de Lita tenía éxito, los días de pez gordo de Jim en Palm Beach estarían contados. Una peculiaridad de la ley de divorcio de Georgia dio a Lita la posibilidad de luchar por lo que quería. En Georgia, un caso de divorcio no se juzga ante un juez. De hecho, se juzga ante un jurado. Por lo tanto, las pruebas de infidelidad, las pruebas de maltrato conyugal, las pruebas de crueldad, ese tipo de cosas hacen que un caso de divorcio juzgado por un jurado en Georgia resulte algo muy volátil. Ella despertaría muchas más simpatías ante un jurado. Una persona de la alta sociedad, una mujer negra joven, aquí, en Atlanta, ante un jurado predominantemente negro, creo que seguramente le habría ido muy bien. Lita, la que antes había sido un activo, ahora era un obstáculo, y Jim sabía cómo eludir los obstáculos. Si el acuerdo se mantenía, él se libraría de pagar. Por otra parte, si no se mantenía, ella tendría derecho a la mitad de sus bienes, lo que calculo en unos 4 millones de dólares. Pero 3 ya equivalen al valor de la casa, y Jim debía 900 mil dólares. Su vida habría acabado. Ya no habría más grandes fiestas en Palm Beach para Jim Sullivan. La única forma que tenía Sullivan de conservar todos sus bienes y todo su dinero era que ella voluntariamente se los cediera, pero ella no pensaba hacerlo o que ya no estuviera. La mañana del viernes 16 de enero de 1987, Lita Sullivan se preparaba para dar su siguiente paso hacia la obtención de la mitad de los bienes de la pareja. Esa mañana tenía que comparecer en el Palacio de Justicia de Atlanta para que un juez dictaminara si el acuerdo postmatrimonial que ella había firmado con Jim era vinculante o si podría tener oportunidad de llevar su caso ante un jurado. Pero Lita jamás llegó a esa vista. A las 8:15 de la mañana sonó el timbre. Cuando Lita abrió la puerta, un hombre le entregó una caja con flores. Después levantó una pistola y disparó. La bala atravesó la caja de flores y penetró en el cráneo de Lita. Murió en el acto. Una vecina oyó el disparo y telefoneó a la policía. Después, avisó a los padres de Lita. Fue un momento horrible. Horrible, en que no podía llorar. Y apenas podía respirar. Cuando Jim se enteró del asesinato de Lita, su reacción fue bien distinta. Llamó a su novia de aquel momento y los dos hicieron planes para ir a un restaurante muy elegante de Palm Beach aquella noche. En Atlanta, la policía registraba en Bucket la casa de su esposa muerta en busca de pistas. En el vestíbulo encontraron la caja de rosas de color rosa y una bala de 9 milímetros que no había dado en el blanco. La policía decidió mantener en secreto el calibre del arma. Tras documentar el escenario del crimen, la policía de Atlanta puso en marcha una investigación a gran escala. Obtuvieron la descripción del sospechoso gracias a una vecina. Vi a un hombre que salía corriendo de las residencias de coaches y estuvo a punto de toparse con mi coche. Yo me desvié un poco. La vecina describió a un hombre como de 1,80 m con el pelo ralo con la suficiente precisión como para que la policía elaborara un retrato robot. Otra vecina había visto a 3 hombres salir a toda velocidad del barrio en un coche pequeño blanco. La policía investigó después las floristerías de la zona para ver si alguien había comprado esas flores en las últimas horas. La investigación reveló que 2 individuos más habían ido a una floristería situada aproximadamente a 1 kilómetro del lugar de los hechos y habían adquirido flores esa mañana. Los investigadores también comprobaron que 3 hombres que conducían un coche japonés pequeño blanco se habían registrado en un hotel cercano de la cadena Howard Johnson's pocos días antes del crimen. Todos ellos bajo nombres que resultaron ser falsos. El registro de llamadas del hotel reveló que los hombres hicieron 3 llamadas a la mansión de Jim Sullivan en Palm Beach. Además, un fotógrafo local aportó otra pista. A petición de Jim Sullivan, George Pearl tenía previsto grabar en vídeo el contenido de la casa de Lita como prueba para la vista del divorcio. Pero el día antes del crimen, los abogados de Sullivan cancelaron de repente el reportaje. Cuando les llamé, pregunté, ¿cómo es que ya no vamos a realizar la filmación que él necesita para su caso? No lo sé, sencillamente no quiere hacerla, la ha anulado.
La policía de Atlanta tenía la seguridad de que Jim Sullivan estaba implicado de algún modo en el asesinato de Lita, pero en Palm Beach, Jim tenía una teoría distinta que compartía con todo aquel que le preguntaba. Jim profería toda clase de acusaciones y decía que él no era el responsable, que no era culpable, que era imposible, que no tenía ningún motivo para hacer eso, que ni siquiera estaba cerca. Se dedicó a intentar calumniar a Lita, diciendo que era posible que fuera drogadicta y que quizá fue un asesinato relacionado con la droga. Carol Wright es periodista en Palm Beach desde 1983. Insinuaba que Lita estaba metida en la droga. Jamás hubo prueba alguna que lo corroborase, pero creo que mucha gente se lo tragó, que se lo creyó y creyó que él era inocente, que no estuvo involucrado en el crimen. Y lo recuerdo especialmente porque estábamos en Palm Beach y Atlanta era otro estado, otra ciudad. El lunes 18 de enero, investigadores de Atlanta fueron de visita a Palm Beach, interrogaron a Jim Sullivan y pidieron, bajo orden judicial, su registro de llamadas telefónicas. Una llamada en particular captó su atención. Era una llamada a cobro revertido realizada desde una cabina de un área de descanso, a 40 minutos en coche del escenario del crimen de Bucket. Una llamada hecha 40 minutos después del crimen. Cuando abandonaban Atlanta, uno de ellos cogió el teléfono y llamó a Sullivan. Suponemos que tenían una señal acordada de antemano. Él dio esa señal, o la palabra, que le debía indicar que el asesinato había tenido lugar. Pero la policía aún no tenía pruebas directas que vincularan a Sullivan con el crimen. Hasta que en febrero los investigadores tuvieron un golpe de suerte. En una llamada intervenida que hizo Jim Sullivan a un viejo amigo de Macon, Jim decía que sabía que a Lita la habían matado con una pistola de 9 milímetros. Es lo que llaman una pistola automática de 9 milímetros. Ajá. Al parecer, tiene 9 casquillos o cartuchos, como se llaman, balas, en lugar de lo normal, que son 5 o 6. Este es el tipo de cosas que esperan los investigadores. Mantuvieron en secreto la información sobre el calibre del arma homicida solo por esta razón: que el asesino la describiera y de ese modo se delatara. Y naturalmente la persona que describió el calibre no era otra que Jim Sullivan. Pero las nuevas pruebas no garantizaban de ningún modo que Sullivan tuviera que enfrentarse pronto a la justicia. Un hombre con su astucia y su dinero no se rendiría sin dar guerra. En abril de 1987, 4 meses después del asesinato de Lita Sullivan, en esos 4 meses los investigadores habían recabado pruebas circunstanciales en abundancia y todas señalaban a Jim Sullivan. Sullivan tenía un buen móvil. Sin su mansión o su dinero en Palm Beach, estaría acabado. Pero el caso contra él no era en modo alguno irrefutable. No tenían las identidades de ninguna de las personas que participaron en el asesinato. Contaban con cierta información relativa a las llamadas telefónicas y algunos testigos habían llevado a cabo identificaciones, pero nada era sustancial. Es decir, que sencillamente no había pruebas suficientes. A falta de más pruebas directas, una identificación concluyente de los asesinos o pruebas de que Jim pagó por el crimen, el fiscal del distrito consideraba que las acusaciones no se sostendrían en un tribunal y decidió no presentar cargos. De momento, el misterio sobre quién había matado a Lita Sullivan continuaría oficialmente sin resolución. Cuando el fiscal del distrito no presentó cargos, me pareció increíble. Me sentí muy disgustada. Pensé, caray, el dinero te puede conseguir muchas cosas. Jim Sullivan continuó su implacable ascenso social en Palm Beach. Solo 8 meses después del asesinato de Lita, Jim volvió a casarse. Se enamoró de una mujer llamada Saki Hayukani, y eso le supuso una gran ventaja. Era exótica, asiática. Creo que antes había estado casada 3 veces. Con Saki del brazo, Jim lanzó un ataque en toda regla a la escena social de Palm Beach, y esta vez logró el éxito. Gracias a ciertas contribuciones oportunas a campañas, Jim consiguió ser propuesto para jefe de la Junta de Preservación Histórica de Palm Beach.
Es una comisión muy importante, porque Palm Beach se toma muy en serio sus lugares emblemáticos y él se creó una buena reputación a este respecto, una reputación merecida. Eso le dio mucho caché. Si estás en ese comité, cualquiera que desee realizar alguna renovación o cambio importante en su hogar tiene que obtener tu aprobación. Tras muchos años de esfuerzos, el sueño de Jim Sullivan por fin se había hecho realidad. Estaba dentro y disfrutaba al máximo de su elevada posición dentro del rígido sistema de castas de Palm Beach. Era una presencia constante en los restaurantes más elegantes de Palm Beach y figuraba en sus listas de clientes más exclusivos. Era una persona muy pretenciosa. Una persona que se daba importancia, se dedicaba a dar vueltas por la ciudad en su Mercedes o su Bentley, dándoselas de pez gordo. Lo irónico del caso es que sería algo muy pequeño lo que llevaría al pez gordo ante la justicia. En 1990 lo pararon por conducir con un permiso caducado. El arresto desencadenó una serie de acontecimientos que a la larga llevarían a Jim ante un tribunal. Y no solo un tribunal de tráfico, un tribunal federal. Lo único que tenía que hacer era enviar un cheque, creo que era de $25 o $50, y no habría llegado a suceder nada. Pero en lugar de eso, él acudió al tribunal y envió a su esposa Saki al tribunal de tráfico a testificar que el policía había cometido un error y que en realidad era ella la que conducía el coche. La táctica de Sullivan le salió por la culata y un airado juez de Palm Beach hizo caer sobre él el peso de la ley. Sullivan fue sentenciado a un año de arresto domiciliario por perjurio. Pero eso fue solo el comienzo. Agentes federales aprovecharon la oportunidad para registrar Casa Hileda. Encontraron diversas armas de fuego que no estaban registradas a nombre de Sullivan. Estaba bajo arresto domiciliario y el hecho de tener las armas era un delito grave. Tenía cuatro, incluida una escopeta de cañones recortados, un arma muy peligrosa. Jim fue sentenciado a otros 18 meses de arresto domiciliario. La sentencia adicional fue excesiva para su nueva esposa, Saki. En noviembre de 1990, abandonó a Jim y solicitó el divorcio. Los trámites pasaron a ser el escándalo más suculento de la temporada. El divorcio de Saki mostró su vena más cruel. Más que un divorcio, fue todo un espectáculo que captó toda la atención de los medios. Él se tomó muchas molestias, reuniendo toda la ropa y pertenencias de Saki para demostrar que era una compradora extravagante. Y además lucía siempre esa media sonrisa arrogante, como diciendo: ¿no me vais a pillar? Quizá lo intentéis, pero no me vais a pillar. Pero Saki no era Lita. Jim Sullivan subestimó totalmente el valor de la experiencia acumulada por su esposa en los tribunales gracias a sus tres divorcios. Durante el juicio, Suki presentó una alegación que sacudió el Palacio de Justicia de Palm Beach. Dijo que aquella noche, tras regresar del tribunal de tráfico, él le explicó por qué le hizo testificar que era ella quien conducía el coche. Era porque temía que descubrieran, primero, que conducía con un permiso de Florida anulado, ya que había recibido varias multas por exceso de velocidad. Y eso llevó después a todo lo demás. Le confesó que había contratado a un asesino a sueldo. El impactante testimonio de Saki en el juzgado de divorcios fue exactamente lo que los fiscales federales de Atlanta estaban esperando. En enero de 1992, agentes federales arrestaron a Jim Sullivan en Palm Beach y lo trasladaron a Atlanta. Puede que Jim fuera demasiado tacaño para pagar una multa de tráfico, pero no reparó en gastos a la hora de intentar evitar su ingreso en una prisión federal. A ese fin contrató a un equipo de destacados abogados, incluido Don Samuel. Fue trasladado de Florida a Atlanta e ingresó en la prisión federal de Atlanta y yo le conocí allí. Aquellas fueron obviamente extrañas reuniones. El señor Sullivan, que había pasado de una mansión de $3 millones a una celda en la penitenciaría federal de Atlanta, estaba tremendamente angustiado, pero declaraba categóricamente su inocencia en todo momento. La acusación federal contra Jim era de comercio interestatal para facilitar un asesinato a sueldo. La diferencia entre el juicio criminal federal y una acusación estatal de asesinato es que el gobierno federal debe demostrar que existe un nexo interestatal que lo convierte en crimen federal. En este caso fueron las llamadas telefónicas las que constituían el delito. Los disparos no eran delito. Un veredicto de culpabilidad en el caso federal supondría cadena perpetua y una multa de $1.250.000. El juicio de Jim Sullivan comenzó en junio de 1992. Si le asustaba la posibilidad de cumplir cadena perpetua, no lo demostró.
Creo que por fin hay una oportunidad de que salga a la luz la verdad en las próximas 2 o 3 semanas. La testigo estrella de la acusación era la exesposa de Jim, Saki. En el estrado volvió a relatar su versión de la confesión de Jim. Saki contó que Sullivan puso la radio a todo volumen para que si había algún aparato grabando no quedara constancia, y le dijo que había hecho asesinar a Lita. Fue una impactante acusación. Si el jurado creía el testimonio de Saki, Jim Sullivan se enfrentaba a un drástico cambio en su estilo de vida. Pero en los Estados Unidos hay 2 justicias. Una para los muy ricos y otra para todos los demás. Y los costosos abogados de Jim supieron sacar partido a su dinero, se ensañaron con el testimonio de Saki, revelando ciertos aspectos desagradables de su pasado. Saki había tenido un pasado algo sórdido y ellos trataron de explotar eso. Por ejemplo, la llamaron cazafortunas, alegando que por eso estaba con él. Nuestra postura en el juicio fue que el testimonio de Saki contra Jim Sullivan estaba motivado por intereses económicos, que ella creía que si Jim Sullivan era encarcelado, ella podría obtener más dinero de él en las negociaciones del divorcio. Con la credibilidad de Saki como testigo en tela de juicio, los fiscales del gobierno depositaron su fe en el registro de llamadas que relacionó a Jim con los 3 hombres misteriosos. Pero había un problema. Lo que el gobierno no pudo hacer, y eso era vital, fue demostrar el contenido de las llamadas telefónicas. Y en un caso federal la pregunta no era, ¿organizó Jim Sullivan el asesinato de su esposa? Sino, ¿estaban esas llamadas telefónicas relacionadas con el asesinato? Eso era lo que lo convertía en un crimen federal. Dado que el gobierno no pudo demostrar el contenido de las llamadas, el potente equipo de la defensa de Jim solicitó al juez Marvin Shoup que desestimara el caso. La suerte de Jim Sullivan pendía de un hilo. El juicio de Jim Sullivan había durado 3 semanas. El lunes 23 de noviembre, a las 10 en punto de la mañana, llegó la decisión y fue un bombazo. El juez Shoup desestimó el caso. El lunes 23 de noviembre a las 10 en punto de la mañana llegó la decisión y fue un bombazo. El juez Shoup desestimó el caso. Me quedé de piedra. Creo que todos nosotros pensamos, ¿y ahora qué hacemos? Sentí lástima por sus padres, sentí lástima por su hermana. Me sentí mal y eso me hizo odiar. Esa es una palabra terrible. Me hizo realmente preguntarme, ¿dónde está la justicia? Sencillamente, no lo entendía. Entre el público se oyeron respingos. No sé, sentí tanta pena por la familia, por sus padres, porque creo que estaban convencidos de que se iba a llegar hasta el final. Bueno, todo el mundo lo creía. Y hay que tener presente que hasta el mismo juez dijo, muy a pesar mío, tengo que desestimar el caso. La pregunta clave era qué se dijo en esas conversaciones telefónicas. El gobierno solo podía especular y la especulación nunca es suficiente para enviar un hombre a la cárcel. Jim Sullivan reivindicaba su absoluta inocencia. No tuve nada que ver con la muerte de Lita. Su muerte fue una gran tragedia. Y gracias a Dios y a mis abogados, este calvario ha terminado. Pero el calvario de Jim estaba lejos de haberse acabado. Cuando regresó a Palm Beach, enseguida descubrió que la ciudad era mucho menos comprensiva que el juez federal. Ya no era bienvenido allí. Incluso durante un tiempo después del asesinato y antes del enjuiciamiento, tuvo muchos partidarios en la ciudad que decían que la gente era demasiado dura con él, sobre todo los periódicos. Decían, ¿por qué son tan duros con él? Es una buena persona, está en la Comisión de Monumentos Emblemáticos. Para cuando se llevó a cabo el juicio en Atlanta, renunció. Se le pidió que renunciara. Se le condenó prácticamente al ostracismo. La gente, tanto si se lo decía a la cara como si no, no le quería en los mismos círculos en los que estuvo antes. La época de Jim en Palm Beach había terminado. Se marchó en cuanto el caso de Atlanta hubo concluido. Puso la casa en venta, la vendió bastante deprisa y se fue. Su siguiente residencia distaba mucho de la casa Eleda. Era un rancho suburbano en la no terriblemente glamurosa ciudad de Boynton Beach.
Todo aquello por lo que Jim había trabajado y quizá incluso matado se le escapaba. Había perdido su hogar y su codiciado puesto en la Junta de Preservación. Lo único que le quedaba era su dinero, e incluso eso se vería pronto atacado. En 1994, los McClinton presentaron una querella civil contra Jim Sullivan en Florida. La acusación era imprudencia con resultado de muerte. Era la segunda mejor opción que tuvimos que seguir. Un juicio civil. Si no podíamos atraparle de una forma, intentaríamos hacerlo de otra. La motivación que tuvieron el señor y la señora McClinton para decantarse por ese litigio nunca fue la de obtener los bienes de Jim Sullivan. Querían que a Jim Sullivan se le declarara responsable. Pero Jim era un objetivo más difícil que nunca. Antes del juicio, Jim tenía excelentes abogados, pero justo dos días antes del inicio del proceso los despidió. Dijo al tribunal que estaba arruinado y que se representaría a sí mismo. Creo que la estrategia del señor Sullivan era que si se enfrentaba en un juicio a dos abogados, el jurado podía apiadarse de él y quizá concederle el beneficio de la duda. Y lo único que podía perder en un juicio civil era dinero. Y solo porque se esté viviendo un divorcio, el simple hecho de que me estuviera divorciando de Saki o de Lita, no significaba que quedaran anulados los sentimientos que me inspiraba una mujer con la que había estado casado, solo y únicamente porque la amaba. Ella se estaba divorciando de mí porque nos habíamos distanciado y teníamos problemas. Pero eso no anulaba los sentimientos. Para los McClinton, la parte más difícil del juicio fue su momento en el estrado de los testigos. Fue horrible ser interrogado por el asesino de mi hija. No creo que nadie pueda imaginar lo que es eso. Estar allí sabiendo lo que ha hecho. Esta vez el sistema no los defraudó. Al menos no al principio. En febrero de 1994, el jurado de Florida otorgó $4 millones por daños y perjuicios a los McClinton. Sentí alivio. Era una vindicación. Pero su satisfacción fue breve. Jim presentó apelación al Tribunal Supremo contra la decisión y fue rechazada en base a un tecnicismo. Según el sistema de justicia criminal, el Estado tiene la vida de una persona para juzgar un asesinato. No existe estatuto de limitaciones. Según el sistema de justicia civil, la persona que ha sido víctima o su familia tienen un periodo de tiempo de 2 años. El tema clave en la apelación era el estatuto de limitaciones. O sea que, a pesar de las pruebas contra él, las llamadas telefónicas desde Atlanta, su conocimiento del arma y el móvil, Jim Sullivan siguió siendo un hombre libre. Jim Sullivan parecía tener más vidas que un gato, pero la justicia no había acabado aún con él. En enero de 1998, el caso Sullivan apareció en el programa magazine de alcance nacional Extra. Extra. McClinton is obvious as they talk exclusively to Extra about their daughter Lita's murder 11 years ago. Poco después, las autoridades recibieron una asombrosa llamada telefónica. Alguien en otro estado vio el reportaje, recordó especialmente la parte de la historia que tenía que ver con la entrega de una rosa dentro de una caja de flores en la puerta de la señora Sullivan. E hizo una llamada a la jefatura de policía indicando que conocía a alguien que le había contado una historia muy similar a esa. Ese alguien era un camionero llamado Anthony Harwood. Tardamos 4 semanas en confirmar esa información y en encarar a Sullivan con Harwood. Después conseguimos una orden de detención para Tony Harwood y le interrogamos. En la declaración que nos dio, implicaba al señor Sullivan como la persona que lo contrató para asesinar a Lita. Harwood dijo a los investigadores que Sullivan
le había pagado a él y a dos hombres más $25,000 para asesinar a Lita. Ese era el golpe de suerte que las autoridades necesitaban. Tenían ya un testigo que podía vincular a Jim Sullivan con el asesinato de Lita. En mayo de 1998, 13 años después de la muerte de Lita, el fiscal del distrito de Atlanta daba una conferencia de prensa. Estamos hoy aquí para anunciar la emisión de una orden para la detención de James V. Sullivan. Parecía que por fin se bajaba el telón sobre Jim Sullivan, pero si antes había eludido a la justicia, podía hacerlo de nuevo. Durante 13 años, a pesar de ser el sospechoso número uno, Jim Sullivan había eludido ser procesado por el asesinato de su esposa Lita. Pero en la primavera de 1998, parecía que la justicia había alcanzado a Jim Sullivan. El arresto de un camionero que aseguraba que Sullivan le había pagado por matar a Lita resultó ser el tan esperado eslabón perdido en el caso. A veces no existe nada mejor que tener mucho dinero cuando se trata de burlar el sistema legal. Pero parecía que la suerte de Jim Sullivan se había agotado antes que su dinero. Sin embargo, lo que las autoridades hicieron a continuación dejó a algunos observadores mudos de asombro. La Agencia de Investigaciones de Georgia llamó al abogado de Sullivan y le pidió que su cliente se entregara al día siguiente. El abogado dijo, no hay inconveniente, lo haré. Pero eso no ocurrió, no iba a ocurrir. Jim Sullivan se había esfumado, había desaparecido. En lugar de desplazarse a Florida para arrestarlo personalmente, las autoridades confiaron ingenuamente en que Jim Sullivan se entregase. Desde la primavera de 1998, Jim Sullivan ha seguido siendo fugitivo de la justicia. Todos los intentos de localizarle o ponerse en contacto con él han fracasado. Jim Sullivan, eres el mayor cobarde que conozco. Siempre lo has sido y siempre lo serás. Si eres tan inocente como proclamas, regresa y volveremos a batallar tú y yo. Hoy hay una recompensa de $500,000 para quien dé información que conduzca al arresto de Jim Sullivan. Los investigadores han recibido informes de personas que lo han visto tan lejos como en Bangkok y tan cerca como en Palm Beach. En abril del 97, Jim Sullivan fue visto entrando en el puerto de Caracas, Venezuela. Y sabíamos que había salido de Costa Rica para ir a Venezuela. No tenemos ni idea de a dónde fue desde allí. Corre el rumor de que, dado que tiene un pasaporte irlandés, puede haber ido a Irlanda. Creo que Sullivan adquirió una casa, porque cuando estuve allí me enteré de que había estado buscando en una zona entre Panamá y Costa Rica, que son países contiguos, y allí es donde creo que Jim Sullivan debe de estar. El agente del FBI, Mark Giuliano, dirige una búsqueda global del fugitivo Jim Sullivan. Estamos trabajando con las autoridades de Costa Rica y con las autoridades de Venezuela, Tailandia, Irlanda del Norte, para citar solo unas cuantas. Tengo la seguridad de que al final encontraremos al señor Sullivan. Los que están más familiarizados con el caso creen que el amor de Jim Sullivan por el dinero a la larga será su perdición. Alguien en alguna parte sabe dónde está Jim Sullivan. Alguien de la esfera bancaria, tanto si es a nivel internacional como local, puede rastrear a Jim Sullivan a través de su dinero. Yo creo que al final será capturado en algún lugar de este país, cuando vuelva por algo. Será lo bastante arrogante como para pensar que puede volver a colarse, o lo bastante mezquino como para necesitar volver aquí por motivos económicos. Hay un viejo dicho que reza, puedes huir, pero no puedes esconderte, y nosotros lo creemos. Este caso seguirá abierto. Tendremos agentes destinados aquí y en el extranjero buscándole hasta que esté de nuevo ante la justicia. El dinero de Jim Sullivan le granjeó el acceso a la sociedad de Palm Beach. Y hasta el momento le ha granjeado la libertad en alguna tierra lejana. Pero yo no quisiera ser Jim Sullivan. No quisiera tener la vida que él tiene, porque sabe que en algún momento, a lo largo del camino, lo van a atrapar. Soy Dominic Dunn para la televisión judicial.